Estos son algunos de los momentos que pagó y vivió la ciudadanía por un grupo de transportistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México que con bloqueos desquiciaron la ciudad para exigir la liberación de su líder, Marco Sánchez Cruz, detenido la noche del lunes por el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja. Estas acciones derivaron luego de que la Fiscalía General del Estado dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de lo Penal del expediente 87-2017 contra Marco Antonio Sánchez Cruz como probable responsable de cometer un multihomicidio el pasado 13 de junio del 2013 en el poblado de San Pedro Totolapan, Tlacolula, Oaxaca. Desde la noche de este lunes, los transportistas cerraron las principales vialidades del acceso a la ciudad de Oaxaca. Los puntos que estuvieron cerrados fueron el crucero de Viguera, Tlacolula de Matamoros, la carretera 190 a la altura de los juzgados de Ixcotel, periférico en inmediaciones del Parque del Amor, símbolos patrios, el crucero del aeropuerto y del monumento a Juárez de Guayaquil, entre otros. Ante esta situación, algunos ciudadanos lamentaron estas acciones, ya que tuvieron que caminar largos trayectos al no encontrar transporte e incluso por llegar tarde al trabajo. No, ahora sí que la mayoría de personas pues salen muy afectadas con este bloqueo, ¿no? Pensamos que si realmente tienen un problema, pues hay que arreglarse allá con el gobierno. Todas las personas venimos caminando desde Tlacolula, trae otro bloqueo aquí en el monumento y nos termina afectando a todos porque la verdad tenemos cosas que hacer, algunos tenemos que trabajar, algunas personas de mayor edad pues vienen cargando ahora sí todos sus maletes, pues nos pasa a afectar a todos, ¿no? La verdad sí, eso lo del bloqueo sí afecta porque venimos caminando y yo pues tengo que llegar a clases y no manches, pues si tienen un problema la organización, ¿por qué no va enfrente del gobierno y le grita a ellos? ¿O bloquea allá? ¿Por qué no bloquear las carreteras cuando hay personas que tienen citas médicas, todo tienen que venir caminando y es urgente y sí, la verdad nos afecta como ciudadanos de... Estos bloqueos motivaron la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas, así como la interrupción del transporte público y de corridas de camiones de ADO, derivado de la imposibilidad para salir de la ciudad, así como la agresividad de los mismos etemistas. Como prueba de ello, fue la inconformidad de un ciudadano que no le quisieron reembolsar su dinero por perder su corrida. Pues bastante molesto, ¿no? Porque yo iba para la Ciudad de México, en el servicio de primera clase. Y ahora pues también el ADO no me quiere hacer válido mi boleto. Pasé a la terminal de acá de periférico. Me piden que vaya yo hasta el ADO a reclamar. Y ya tengo que caminar. No hay taxis, no hay transporte. El poco transporte que hay, pues aquí está barato, 5 pesos. Pero yo me bajé en la entrada de la pista y me cobraron 50. 50 pesos. De ahí a la central. Ante esta situación, urgieron al gobierno de Alejandro Murat no solapar más estas acciones radicales que solo afectan a los ciudadanos que en realidad trabajan. La verdad es que esa gente no tiene oficio, pues, puro delincuente. Hay gente que realmente quiere trabajar y no puede, por lo mismo que esa gente está estorbando nada más. Que el gobierno haga algo, porque si no, que el hecho de Alejandro Murat que se ponga las pilas, porque de plano, mire cómo está aquí. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.